Gastón Sánchez, director de vinculación territorial del INTI, con quien además estuve en Somos Industria. Buenas tardes, Gastón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Lía. Bueno, gracias por esta comunicación, por aguardar estos minutos. Tuvimos la oportunidad de volver a encontrarnos en este evento de la semana y dialogar sobre lo que alguna vez empezamos a charlar acá en este programa Conexión Parques, que tiene que ver con cómo ayuda el INTI en la relocalización de las empresas a parques industriales. Y si querés, empezamos por ese pequeño resumen que pudimos dialogar en el stand del INTI que hubo en Somos Industria. ¿Cómo lo resumirías, digamos, a los servicios concretos para estas pymes? Bueno, un poco retomando esa charla de un espacio donde pudimos participar, y la verdad que salimos muy contentos con todas las consultas que recibimos, con todos los expositores con los que pudimos compartir experiencias y también proponer nuevas propuestas de servicio para los parques industriales. Una de ellas, que es una de las que más se está hablando, es cómo relocalizar o cómo ayudar a las empresas que quieren relocalizarse en un parque a poder hacer este gran salto que implica para ellos no solamente lo que puede ser acceder a una nave industrial con otras dimensiones, sino también a poder traspasar de una forma ordenada y planificada el sistema productivo que tienen las pymes, y que muchas veces les toca hacer este movimiento por primera y a veces única vez, para lo cual ellos necesitan asistencia técnica. Nosotros, dentro de lo que es la parte del INTI, hay varias áreas técnicas dedicadas a la mejora de procesos, a la gestión de procesos productivos, que se denomina tecnologías de gestión. Esta área técnica es una de las áreas claves para la mayoría de las empresas que necesitan analizar su proceso productivo e incluso aprovechar esta oportunidad de mudanza, donde pueden reorganizarse, optimizar sus líneas de producción, su layout, establecer el tema de los espacios, optimizar los espacios nuevos que vayan a poder tener en el nuevo emplazamiento. Y a raíz de eso, también nosotros tuvimos participación durante la exposición de varios subgerentes y agentes regionales, ya que estamos presentes en más de 20 parques industriales. El INTI tiene sede emplazada dentro de parques industriales en todo el país, y eso nos permite recopilar experiencias que son muy enriquecedores a nivel de red. En el caso del noreste argentino, ya hemos tenido información de que los mismos administradores de los parques han contactado con las sedes de INTI para poder planificar esta relocalización de las empresas, y que está dando muy buen resultado. Hay 5 empresas que accedieron a participar de este asesoramiento técnico y hoy se encuentran radicadas en los parques industriales de la zona. Bueno, seguramente vamos a poder tener alguna de esas empresas, alguno de esos empresarios, para que nos cuente acá el proceso. Pero ya que estamos charlando, si tenés alguno de los casos que quieras compartir, cómo, digamos, sobre todo los indicadores, para ejemplificar, ¿cómo lograron optimizar ese layout, como por dar un ejemplo, ¿no? Si logran reducir la cantidad de espacio que necesitan comprar o alquilar, o desde el punto de vista logístico, las maquinarias. ¿Tenés algún ejemplo a mano? El caso puntual estaría bueno, como vos decís, de que puedan compartirlo tanto la gente que estuvo interviniendo en el proceso de relocalización, para lo cual el área de vinculación tecnológica puede trabajar en un próximo encuentro donde puedan estar presentes ellos para contarlo de primera mano. Lo que sí puedo comentarte es que hay cuestiones estratégicas, como qué es lo primero que se mueve, si el stock de mercadería, si una línea de producción en forma parcial,
y después en forma completa. También el tema de cómo analizar estratégicamente la logística nueva que va a tener la empresa, ya que el estar relocalizada en un parque industrial muchas veces trae ventajas logísticas que en su primer estadio no contaban con eso. Claro. Y ahora pueden acceder a otras estrategias de logística que bajan costos, que resultan más ágiles para la carga y descarga de camiones, que es una cuestión bastante compleja cuando las empresas empiezan a crecer. Uh-huh. Y el movimiento de mercadería, tanto de producto terminado como de materia prima, empieza a ser un obstáculo para los camiones que tienen que ingresar a zonas que no están preparadas para generar zonas de descarga y de carga de materiales, por ejemplo. Uh-huh. Hay empresas que están en medio de una urbanización. Muchas veces son empresas que en su momento no estuvieron rodeadas de casas o de zona urbana, pero eso fue avanzando al momento de quedar inmersa en una zona urbanizada, que empieza a implicar problemas ya que generan también costos para las empresas. Claro, sí, así sí. Así que nosotros en esos aspectos tratamos de impulsar a las empresas para que puedan ver cuáles son todos los beneficios de estar radicada en un parque, que no es solamente tener una nave, sino también replantear toda la estrategia de distribución, de producción. Claro. Y Gastón, ¿en qué momento debería una empresa que está pensando en relocalizarse, en qué momento debería ponerse en contacto con el INTI para empezar a hacer esta planificación? ¿Desde que tiene la idea y aún no eligió el lugar, o ya sabiendo el lugar? ¿Qué recomendás? Nosotros tenemos un canal abierto que es un email, se llama vinculacion@inti.gov.ar. Bien. Ahí nos pueden escribir consultándonos y describiéndonos cuál es el caso particular que tienen. Muchas veces esto viene impulsado de los mismos administradores de los parques, que son los que encuentran en forma conjunta el requerimiento. Muchas veces no es solamente una empresa, sino son varias empresas que quieren radicarse en un parque, y esta inquietud viene de parte de los administradores de los parques para poder consensuar una reunión con ellos, poder avanzar en una planificación conjunta también que beneficie al parque, porque tiene el parque también un compromiso con las empresas de poder darles el servicio y darle las ventajas estratégicas que puede llegar a proporcionarle la relocalización. Así que en ese caso, tanto administradores de parques como empresas en particular nos pueden escribir. Nosotros, como estamos con una red que cubrimos todo el país, nos permite acercarnos en forma presencial tanto al parque industrial sino también a la empresa, para seguir avanzando en lo que podría ser la planificación de su relocalización a parques. Y justo que mencionás de que están en todo el país, voy a aprovechar para indicar, digamos, lo que son las distintas sedes donde están presentes. Hablabas del NEA, están en Formosa, en el Parque Industrial de Formosa, en el Parque Industrial de Barranqueras, en Chaco, el Parque Industrial de Goya, en Corrientes, y el Parque Industrial de Posadas, Misiones. También el NOA, están en Salta, en Santiago del Estero y en Catamarca, en distintos parques de ahí, en el centro, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba tienen también varios parques con sede propia del INTI, que me imagino que además, por más que estén en un parque, sí, y hay más parques, articulan con todos al tener una sede tan cercana. Y después en la Patagonia también están en Chubut, Neuquén y Río Negro, por supuesto en la provincia de Buenos Aires, también en los dos grandes parques, Almirante Brown y Pilar, la Cantábrica y el Parque Tecnológico Miguelete. Bueno, vamos a
vamos a dejar otra vez el mail vinculacion@inti.gob.ar para que nuestra audiencia pueda contactarse. Y es muy importante lo que están haciendo, porque además imagino, Gastón, que a raíz de relocalizarse y darles toda esta asistencia que estás mencionando, se pueden descubrir otras necesidades que tiene una pyme, que no tiene que ver en sí con la relocalización, que también el INTI tiene, tiene para transversalmente para ayudarlos en innovación, en cuestiones de producto, etcétera. Sí, por supuesto. Una de las ideas que se manejan cada vez que se aborda un parque industrial es encontrar el aspecto sistémico que tiene el parque. El parque muchas veces congrega a varias pymes de diferentes sectores con diferentes requerimientos, y para eso nosotros, estando muchas veces con sedes dentro de los parques y también con proximidad a parques industriales, podemos analizar y podemos trabajar en forma conjunta cómo el ecosistema que se conforma dentro del parque empieza a tener y adquirir dinámicas que son beneficiosas para todas las empresas. Hay un concepto muy importante que es el de simbiosis industrial, que muchas empresas y organismos están poniendo ahora sobre la mesa para conversar, que no es un tema menor, ya que empieza a generar conciencia de que una empresa en un parque no está sola y no es un ente individual, sino también conforma parte de todo un ecosistema industrial que muchas veces se planifica para que la economía circular, para que las ventajas de usos compartidos en dependencias de los parques industriales donde están alojadas puedan proveerles una ventaja competitiva y a veces un concepto de sustentabilidad que estando solas, aisladas en otro lugar, totalmente, no podían lograrlo. Ahí nosotros tenemos injerencia en muchos de esos aspectos. Tenemos un departamento de ambiente, tenemos un departamento de economía circular, trabajamos con un área de construcciones que también aborda conceptos de construcción sustentable para todo lo que tenga que ver en naves industriales, en dependencias de parques industriales, que eso genera una visión integral a lo que es el sistema de lo que es el ecosistema de parques industriales. Gastón, clarísimo. Esperamos haber podido hacer llegar esta información también a muchas pymes, que hay muchas que se van a tener que relocalizar, y este servicio la verdad que está a disposición y muy bueno desde el INTI. Así que muchísimas gracias una vez más por estar en Conexión Parques. Muchas gracias, Lía, y agradecemos el espacio que tenemos con vos para poder difundir los servicios del INTI. Sabemos que son muchos, que hay todavía mucho territorio para poder acercarles los servicios que a veces son desconocidos para muchas pymes, y estamos tratando a través de vinculación llegar a todas las pymes, llegar a los parques industriales para que puedan contactarnos de la manera más directa. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente y hasta luego. Hablábamos con Gastón Sánchez, director de vinculación tecnológica del INTI.